Bueno, Gaby, lo anunciábamos hoy temprano. Hoy se cumplen 24 años del atentado a la AMIA, el atentado más sangriento que se produjo en Argentina y que a tanto tiempo sigue impune. Exactamente, sí, 85 muertos, más de 300 heridos y varias causas judiciales que no han prosperado o hasta el momento, al Inclusive menos hasta causas una condena. paralelas, investigaciones, me refiero a paralelas como causa satélite, tengamos en cuenta la denuncia por el memorándum con Irán Sí, que hizo el fiscal claro. Nisman. La muerte del fiscal Nisman. La misma Exacto. muerte, fiscal Nisman, exactamente. Hoy en Tucumán se hacen actos, ¿no, Gaby? Exactamente en la Plaza Independencia, en media hora nada más, se va a realizar el tradicional acto que se hace todos los años en pedido de justicia y por eso estamos en comunicación con el titular de la DAIA Tucumán. Exactamente. Fabián Neyman. Neyman, muchísimas gracias por esta comunicación, Fabián. Buenos días, José, buenos días, Gabriela, y a toda la audiencia de la Gaceta. Bueno, ¿cómo están transcurriendo esta jornada, este nuevo aniversario, 24 años del atentado? ¿Qué les está dejando este nuevo aniversario? Bueno, con desazón por todo el clima de impunidad, 24 años después, por no tener justicia, aunque tenemos verdad. En gran parte ahí los escuchaba hablando del fiscal Nisman y de la muerte del fiscal. Me permito hacer un pequeño ajuste del asesinato del fiscal Nisman. El fiscal asesinado que esclareció el atentado terrorista iraní contra la sede de la AMIA. El dictamen de Nisman del 25 de octubre del año 2006, aquel brillante dictamen de 802 páginas, en que quedó claro que el atentado fue planificado en la ciudad de Mashhad, en Irán, en agosto del año 93. Por los mayores jerarcas del gobierno iraní de aquel momento, con la misma línea ideológica que el gobierno actual desde la Revolución Islámica del año 79, cuando derrocaron al Shah de Persia. El atentado fue planificado en Mashhad, fue ejecutado por la organización terrorista libanesa Hezbollah. El conductor del coche bomba fue Ibrahim Hussein Berro, terrorista libanés de 21 años, y la tan buscada conexión local era nada más y nada menos que Mohsen Rabbani, el agregado cultural de la Embajada de Irán en Argentina. Claro. ¿Verdad? Gracias a Nisman tenemos desde hace 12 años y justicia perseguirás, como dice la cita talmúdica judía. Claro. A eso perseguimos, justicia. ¿Y por qué no se le puede alcanzar la justicia de tantos años acá en Argentina? Hubo varios obstáculos. Acá, primero, que el atentado fue planificado en el exterior y los principales responsables están en el exterior. Sí, están en el exterior, claro. Los pedidos de extradición fueron hechos por Nisman ante Interpol en Lyon en el año 2007. ¿Cómo habrá sido sólida su argumentación que las circulares rojas de Nisman no pudieron caer ni con el memorándum de la vergüenza y la rendición ante Irán firmado por el gobierno de Cristina Kirchner, ni pudieron caer con el asesinato del fiscal en el año 2015? Claro. Además, depende de que cuando estos sujetos como Ahmed Bahidi, que estuvo en Bolivia hace 5 años y, bueno, la República Argentina reclamó su extradición y no fue extraditado, el ex canciller iraní Velayati estuvo en visita oficial en Rusia y en China la semana pasada, se reclamó su captura y tampoco, así que seguramente el exhorto de un juez no es suficiente, que el juez Janicolo Corrales haya firmado los pedidos de captura cuando se animan a salir de Irán los autores intelectuales del atentado, parece que no es suficiente, se tiene que involucrar al Poder Ejecutivo, hay que involucrar a organismos internacionales, a la OEA, a la ONU, bueno, meter presión sobre Irán para que no salgan y que cuando salgan sean efectivamente traídos a la Argentina a declarar. En ese caso estaríamos hablando de ficción. Yo muchas veces me pregunto, ¿qué pasaría si alguno de estos iraníes declararan como Loro Pi sin Nisman? ¿Quién les tomaría indagatoria? Claro. ¿Quién conoce la causa AMIA a fondo, con suficiente argumento y solidez jurídica para imputarle los delitos que tienen que imputarle? ¿Qué Además, fue de la causa AMIA después del asesinato? Perdón, ¿la unidad ha sido desmantelada o no? Sí, hubo un intento de este gobierno de crear esa unidad de la que estuvo a cargo el diputado Mario Cimadevilla. Hubo algunas internas, lamentablemente, con el ministro de Justicia, con Germán Garabano. Y esa unidad creada no ha dado ningún fruto. Nosotros entendemos que el mejor resultado que hemos tenido en estos 24 años, que ha sido el de conocer la verdad, ha sido definitivamente la causa AMIA 2, gracias al fiscal Nisman, bueno, mediante quien conocemos
prácticamente todo lo que pasó en el atentado. ¿Cómo evalúa usted la postura del actual gobierno con respecto al esclarecimiento de este crimen? ¿Del atentado a la AMIA? Del atentado a la AMIA, exactamente, sí. Este gobierno llega al poder en el año 2015, 22 años después del atentado. La parte en la que puede ayudar, nosotros entendemos que son dos cuestiones. O la aprobación por parte de las dos cámaras legislativas nacionales de la ley de juicio en ausencia, y que estos iraníes puedan ser juzgados en ausencia, es una posibilidad. Sí. Y la otra es la presión sobre organismos internacionales para la efectiva extradición de aunque sea uno de estos imputados. Quizás el principal, usted me pregunta a quién me gustaría ver ante la justicia, a Mohsen Rabbani, que vivió en Argentina desde los años 80, enviado por Irán para infiltrarse, para hacer inteligencia, para propalar el odio antijudío en alguna mezquita de la ciudad de Buenos Aires, que se quedó a vivir hasta el año 97, porque usted sabe que después que los iraníes vuelan la embajada de Israel, la CIDE pone, la ex CIDE pone el ojo sobre este hombre, lo empieza a seguir. Él se da cuenta que lo siguen. Un día que le hacen un llamado, estaba averiguando para comprar el coche bomba, él personalmente en la calle Duarte para atentar contra la AMIA, se da cuenta que esto te va a hacer por la CIDE, va a un teléfono público y llama a Irán. Pide instrucciones, dirán, le dicen que además de ser clérigo de la mezquita de Flores tiene que pedir un cargo diplomático en la embajada iraní para tener inmunidad e impunidad diplomática, que es lo que hace Mohsen Rabbani. La obtiene en el año fines del 93, principio del 94, de tal suerte que el 18 de julio del 94 él no puede ser detenido por ser diplomático extranjero. Se burla de la justicia argentina y se queda a vivir con nosotros desde el año 97. Tres años después del atentado de la AMIA, Mohsen Rabbani caminaba por Buenos Aires. El gobierno de Menem decide expulsarlo. Entonces habría que ver qué hacemos con la legislación internacional, porque eso ya no es legislación argentina. ¿Qué hacemos con la legislación internacional cuando un miembro diplomático participa en un atentado terrorista? ¿Sigue teniendo impunidad diplomática o puede ser detenido? Es una gran pregunta que tenemos que hacernos como occidente nosotros. Neyman, quería consultarle si confían después de tantos años en que en algún momento se va a hacer justicia. Usted sabe que yo lo escuchaba al presidente de la AMIA, Agustín Suar, una excelente entrevista que dio en la TV pública, y él comentaba casos para generar optimismo, casos donde hubo justicia muchísimos años después, donde él hablaba de cuando alguien se quiebra o alguien habla, acá no hace falta que nadie se quiebre, porque a la verdad la conocemos. Siempre tenemos la esperanza y de eso se trata un poco el acto de hoy, del pedido de justicia, un poco sobre la justicia argentina, que a veces es lenta, perezosa, y tenemos casos, no solamente el de la atentado a la AMIA, tantos casos que tiene la Argentina sin resolver una, dos, tres décadas después, pero este caso también recae sobre algunos resortes internacionales sin los cuales no va a ser posible hacer justicia. Si los iraníes no vienen a declarar a la Argentina, no va a ser posible que haya una condena firme sobre ellos y que efectivamente paguen con prisión el hecho de que hoy no esté Andrea Guterman entre nosotros, asesinada por Irán hace 24 años, que no esté Paola Szczeski, que no esté el familiar Mario Averbuch y cada una de las víctimas que murieron ese día a manos de Irán. Le hago la última pregunta por mi parte. Usted hace referencia al fiscal Nisman como quien fue el que posibilitó que se conozca la verdad sobre este atentado. ¿Por qué cree que lo mataron a Nisman? A Nisman lo mataron por denunciar que el memorándum de la vergüenza, el memorándum de impunidad, el memorándum en el cual la Argentina se arrodilló ante su verdugo iraní, señaló con el dedo a cada una de las personas que pergeñaron aquello, empezando por la expresidenta Cristina Fernández, el ex canciller Héctor Timerman, todo el circuito de la diplomacia paralela que había con Luis de Lía, con Fernando Esteche, con Khalil. ¿Usted sabe cómo era el circuito? Bueno, Cristina Kirchner hablaba con el Cuervo Larroque, hablaba con Luis de Lía, o con Zanini, que le pasaban las órdenes a Khalil, y Khalil inmediatamente se comunicaba telefónicamente con Irán. ¿Y quién lo atendía a Khalil en Irán? Mohsen Rabbani, el autor del atentado a la AMIA. Misma lo señaló, lo describió, tenía absolutamente todas las pruebas de eso. Y fue esto está en las escuchas, ¿verdad? En las escuchas que están supuesto, en la causa. En las escuchas que hemos podido, valga la redundancia, escuchar todo, que están en los medios,
Sí. La podemos escuchar todo y nosotros no tenemos duda de que mismo fue asesinado por haberlos descubierto. Claro, perfecto. Bueno, Neyman, muchísimas gracias. Teníamos entonces, una pregunta ahora, más, Gaby. No, quería recordar que entonces a la una en la Plaza Independencia es el acto, ¿no? A la una en la Plaza Independencia de Tucumán es el acto para reclamar justicia por el atentado iraní contra la AMIA de 1994. Muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? Que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes, muy amables a ustedes y a toda la audiencia de la Gaceta. Al contrario. Gracias.